por su parte, ¿cómo va a actuar el Ministerio de Salud ante esto? Bueno, legalmente. Lo que nos diga el juez, lo que él ordene, eso se hará. Lo que sí es que las órdenes del juez, al ordenarlo legal y dictarlo conducente, esas medidas son, no se pueden echar para atrás. Si él nos dice que vamos a destituir gente, o nos pide, o nos ordena, porque es una orden, nosotros lo cumpliremos y no van a tener posibilidades ellos de volver a regresar ni negociar con ese tema. Entonces yo creo que deberían tomar las cosas, nosotros estamos abiertos al diálogo, el presidente también. Entonces, ¿para qué seguir poniéndonos en contra de la sociedad, verdad? Deberíamos estar trabajando y sobre todo para la población guatemalteca. Entonces este tema de la dignificación salarial hubiera sido como la planteamos al principio, solo en los médicos, y nos hubiera alcanzado, pero ya 16 mil gentes no podemos nosotros entrar a negociar. Pero de repente me salieron con la sorpresa que no eran solo los médicos, sino que eran, en lugar de 6 mil gentes, eran 16 mil. Entonces, ¿cómo negocio 16 mil quetzales con ese incremento salarial? Eran más de 2.200 o 1.800 millones de quetzales. No se puede. El presupuesto tiene 6.500 millones de quetzales. Es la tercera parte solo en el incremento. Más lo que se paga, se comería el incremento. No podemos.